Federico Barrios nos envía el siguiente video de hace aproximadamente 12 años. En un bosque de Misiones argentino, un joven junto con su novia se encuentra con algo impresionante. Vamos a verlo. Yo a 3 ya le traje acá. ¿A 3? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste acá? Vino flores y está recalida acá. Mírame. ¿Por qué te quiere que te miro? Está. Sí, mira, chabón, ¿qué es eso? Mira, boludo. Un animal, ¿viste? No, mira, tiene una cabeza, boludo. Para, no, para. No le asusten. ¿Qué es eso? Veo un brazo. No se mueve. Para. Parece una piedra, boludo. ¿Qué es eso? Sí. Para, no le asusten. No. Wow. No, mira cómo camina. No, está ahora. ¡Uy, está ahora! ¡Corre, boludo! ¡Corre, cobata! ¡Corre! Nuestro seguidor Alexis Ramírez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que se fue a vivir a una casa y su pequeña hija comenzó a hablar sola en una parte de la pared. Así pasaron los días, ella jugaba en ese sitio y siempre le gustaba estar ahí. Después ya no quería acercarse y lloraba mucho viendo hacia ese rincón. Todo se salió de control cuando la niña amanecía en el lugar con rasguños y moretones, como si cada noche fuera arrastrada hacia ese lugar. Cansados de esa situación decidieron mudarse. Alexis nos comenta que al juntar las cosas para la mudanza le tomó una fotografía y en un espejo se vio reflejado el aterrador ser que torturaba a su pequeña hija. Este es el documento. Nuestra seguidora Anaí nos comenta que uno de sus familiares tuvo un accidente. Al grabar un video en el lugar, antes de que cualquier persona se percatara de lo que había sucedido, logró captar una extraña sombra humanoide cruzando por el sitio. Vamos a verla. En Bolivia, el guardia de seguridad es testigo de un extraño evento cada noche. En una de ellas, las cámaras de seguridad captan lo que frecuentemente ven las madrugadas. Vamos a verlo. Bueno, eso es un suceso que me pasa ayer en la noche, a eso de las 10:30 de la noche, 22:40. Ahí estoy yo. Ahí clarito se ve una formita. Y que ella está caminando. Aparece de ella bajito. Esto está grabado por mis cámaras de videoseguridad que dan hacia la calle. Fíjense cómo camina. Y yo estoy ahí, ¿no? Yo estoy ahí viendo, lo estoy hablando por teléfono, lo estoy viendo. Y estoy quedándome queriendo grabarlo, pero no puedo. Y se mete a la casa. Lleva como un poncho, lleva un chulo. Ahí lo que he hecho, he aumentado la imagen, ¿no? Para que se pueda ver. Ahora vamos a darle al play otra vez. Él aparece, fíjense, aparece del árbol.
Y se, la cámara empieza a captar su movimiento, ¿eh? Mírenlo, ahí está. Él aparece del árbol, parece que sale de la casa de la vecina. Mírenlo. A ver si se les puede mostrar una imagen. Miren cómo camina. Es como si fuese un niño. Miren cómo camina. Lleva un chulo. Miren cómo camina. Mueve los bracitos. Lleva un chulo. Mueve los bracitos. Y se mete a la casa de la vecina, de ahí desaparece, le pierdo la pista. Esto fue lo que me pasó ayer día lunes en la noche a las 22:40. Vi el duende en San Ramón y en Flor de Chávez. Uno de nuestros seguidores que nos pidió el anonimato nos envió el siguiente caso. Nos comenta que un hombre que vivía en una zona rural de Colombia todas las noches escuchaba unos terribles lamentos afuera de su casa. Una de esas noches salió a investigar y lo que registra es aterrador. La persona que grabó el video jamás se volvió a encontrar. Los vecinos contaron lo que había sucedido al verlo salir esa noche. Y solo encontraron su celular entre las hojas con esta grabación. Vamos a ver la última grabación de este hombre. Este es el documento. Vamos a ver. Tengo que llegar a un lugar. Escuché algo al salir aquí. No sé, pero me pareció escuchar algo. ¿Quién anda ahí? Aquí, mira. Los perros están alborotados. Algo anda. Los perros están como asustados. Hay que buscar. Son los helicópteros que le ponen loco. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.